Vivir la pasión del compromiso por los derechos y la dignidad de las no personas es vivir en profundidad la solidaridad, la cual solo se experimenta cuando con los más desfavorecidos de la sociedad y junto con ellos mirar desde su lugar social la realidad para así poder generar desde ellos alternativas válidas y viables. Por último, es necesario darle viabilidad al acuerdo intersubjetivo, lo que significa generar condiciones de factibilidad técnica, financiera, política, social, cultural, etc. Todos estos requisitos son necesarios para considerar que realmente estamos realizando un cambio estructural y no una mera acción asistencialista. Con la misma pasión con la que hablaba el tatic Samuel Ruiz sobre el compromiso por los derechos humanos y la dignidad de las no personas, como llamaba a sus indígenas por ser seres excluidos, sin rostro y sin voz para los demás, y sobre la necesidad de emprender acciones en favor de la justicia y la solidaridad, es con la pasión que trabaja la Asociación Civil Cáritas de San Cristóbal de las Casas desde que él la fundó en 1994. Ya desde los años 80, la diócesis apoyaba los procesos de organización campesina. Sin embargo, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la intervención del Ejército Mexicano en Chiapas, muchas comunidades sufrieron en carne propia la violencia política y militar y fueron desplazadas por la guerra. Los meses pasaban y la necesidad de alimentos, agua, cobijas, ropa, materiales para construir o reconstruir crecía cada día. Tanto en el país como en el extranjero había gran voluntad de apoyar a los afectados, pero no todos los canales eran confiables. Los oportunistas, los partidos políticos. Entonces se creó la asociación con el objetivo de captar y canalizar recursos financieros y en especie y distribuir la ayuda humanitaria entre los afectados por el conflicto armado y los desastres naturales, con suficientes garantías apartidistas. En los primeros años del conflicto, la Cáritas, como la gente de las comunidades llama a la asociación, organizó su primera campaña contra el hambre para abastecer con maíz a las familias damnificadas. Y en 1997 atendió a las víctimas de la masacre de Acteal. Con el paso del tiempo, la asociación ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de las 2.500 comunidades, territorio de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, diseñando y operando programas y proyectos que promueven la paz y la vida. Actualmente trabaja con dos programas, gestión de riesgos y transformación sustentable, ambos basados en la educación popular, para que el conocimiento colectivo se genere a partir de las propias experiencias y formas de vida de las comunidades. Con el primer programa, Gestión de Riesgos, se ofrece a las comunidades herramientas para prevenir y enfrentar desastres naturales y sociales. Entre los tres proyectos que incluye, destaca el de abasto de granos culturalmente básicos para garantizar la nutrición de las familias en cualquier circunstancia. Con el segundo programa, Transformación Sustentable, se busca superar la pobreza a través de la participación y el fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades, con énfasis en el logro de la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Los tres proyectos que abarca
contemplan el rescate del conocimiento tradicional, el enfoque de género y la conservación del medio ambiente. Dos de ellos están dirigidos a fortalecer tanto a los grupos de trabajo común organizado como el ingreso familiar. Por un lado, se facilitan recursos financieros, educativos y de fortalecimiento organizacional a las familias y grupos de hombres y mujeres que no tienen acceso a servicios bancarios y cooperativos. Y por el otro, se les anima a emprender proyectos productivos que aseguren la alimentación familiar, que les permitan activar la economía local y aumentar los ingresos familiares, y se les acompaña a ponerlos en práctica. Algunos de estos proyectos son: producción de hortalizas en microtúneles, cultivo de hongos y setas, creación de viveros de árboles frutales, leñeros y maderables, producción de forrajes para consumo animal y procesamiento de alimentos. El tercer proyecto, llamado Solar Maya, consiste en un modelo de producción solidaria de autonomía alimentaria. Con este, se intenta recuperar las tradiciones de los pueblos mayas que antes eran autosuficientes en su alimentación. El proyecto Solar Maya incluye producción agroecológica de alimentos, producción animal sostenible, sistemas de agroforestería y pases en cadena para que poco a poco más familias tengan la oportunidad de mejorar su situación. Gracias a la visión del Tatik Samuel, al apoyo de su presidente, el obispo Felipe Arismendi, y al compromiso constante de su consejo directivo, equipo operativo, promotores comunitarios y voluntarios, Cáritas de San Cristóbal de las Casas no solo ha llevado la luz de la esperanza y la conciencia política a las comunidades indígenas chiapanecas, sino que ha logrado estrategias que ayudan a generar las condiciones tan necesarias para superar la pobreza y las injusticias, para fortalecer la solidaridad y la autogestión y hacer realidad el derecho de las personas a una vida digna y sostenible. Por eso, Compartir Fundación Social reconoce la trayectoria y el impacto de Cáritas San Cristóbal de las Casas con el premio a la Institución en Desarrollo Comunitario. Como el sol, canta como el mar.